Muy buenos días. Este viernes en Economía y Mercado, un viernes futbolístico 100%, en el que seguramente Alemania y Brasil amenazan con verse las caras en los próximos días, eh, sale finalmente el paquete tributario eh, presentado por el Ministerio de Economía, por el Ejecutivo, para tratar de destrabar la inversión, que es el problema número uno que hoy día tenemos. Recapitulando y para entender las cosas en su justa magnitud, la economía norteamericana hoy, 4 de julio, comienza nuevamente a sonreír un poco y eso da expectativas a que mucha gente comience a revisar y mejorar las calificaciones de los bien comportados, es el caso de Moody's, también alimenta expectativas de que el segundo semestre no sea del todo feo, como amenaza viniendo, pero al mismo tiempo recibimos una patada en la nuez, acá en el cuello. Y es que la tasa de crecimiento de las exportaciones mineras, pesqueras y las exportaciones en general, porque a las, hasta las no tradicionales caen, caen de manera sostenida y significativa. ¿Qué significa esto en buen español? Que podemos hablar cosas lindas sobre la reestructuración americana, cosas lindas sobre lo que puede implicar, si es que hacemos otras cosas, la mejor calificación de Moody's, pero en realidad las cifras todavía vienen feas. Y que el motor inversión-exportación esté... Cada vez más cercano a pagado, nos debe llevar no a pánicos, miedos ni a negativismo, pero sí a la conciencia de la urgente necesidad de actuar y actuar con toda la transparencia. La mayor parte de los comentaristas todavía estamos esperando sentados que nos den información completa sobre lo que pasó en el gasoducto sur peruano y cuál va a ser el costo fiscal previsible de manera transparente para que no sigamos diciendo: ¡ay qué bonito que lo hayan hecho! Pero en realidad, ¿cuánto costará y de qué tamaño son las transferencias a los privados? Pero, ¿qué sabemos sobre la aprobación del paquete de ayer? Se fue aprobado con 11 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones. ¿Qué más sabemos? Que habrá que leer los reglamentos y la letra chiquita para saber cuánto de las ideas originales del Ministerio de Economía han visto la luz. Porque, por ejemplo, se hablaba de limitar y, o eliminar las multas abusivas. ¿Cuánto de esto habrá pasado? Se hablaba de condonar malas deudas. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Bajo qué criterios transparentes? Y sobre todo, ¿quién? Que a mi entender debe ser la propia SUNAT, que es quien maneja el negocio de los contribuyentes, debe condonar cómo y cuánto. En todo caso, se dice que en la actualidad hay, como siempre, una abultadísima cartera de inversiones de 61.278 millones de dólares en gente esperando para hacer inversiones. Pero siempre. Entre 5 y máximo 10% de esa cartera ve la luz por la cantidad de trabas. Espero que este paquete, que dicen que aportará de 1.5 a 3 puntos de el crecimiento del país en los próximos 2 o 3 años, vea la luz de a verdad. Y que se destraben cuando menos 11 mil millones de dólares, que es la quinta parte nada más de las inversiones en cola según el propio gobierno. En realidad tenemos pues un escenario variopinto. Tenemos muchas noticias buenas, lo de Moody's ha sido una buena noticia, las señales de recuperación norteamericana son buenas, compensadas un poco por señales no tan buenas en la China, pero entendamos que esta guerra se gana en casa y las acciones que tomemos acá son las que van a determinar si volvemos a crecer 8 o 9% y no nos tenemos, terminamos perdón, contentando con 2 o 3% a fin de año. Ojalá eso no suceda, pero como dicen por ahí, pago por ver. Buenos días, Catherine. Buenos días, Armando. Buenos días, Gracias, Carlos. Carlos. Todo esto del gasoducto nos deja, digamos, un tema para reflexionar y es la cercanía que hay entre consultores, consultoras y con empresas que luego terminan participando. Estudios de abogados que también tienen de alguna manera entre clientes a los que participan en estas licitaciones. ¿Cómo se maneja en otros lugares? ¿Qué otros recaudos hay para evitar estos conflictos de intereses? A ver. En Venezuela, en Argentina, las historias de poco transparencia y de nuevas fortunas abundan. En otros países, sin embargo, la institucionalidad y la transparencia aseguran a la gente que se actuó técnicamente como todos esperamos que haya sido la actuación de proinversión. Pero no bastan los buenos deseos. Repito esa expresión, la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo. Aquí hay que transparentar mucho más la operación que, por ejemplo, frente a eventos como que un funcionario de proinversión haya sido consultor hace poco, deja mucho que desear. La forma como salió el segundo postor deja mucho que desear. Y eso tiene que ser mejor explicado, porque si no, Miguel no va a tener razón. Miguel, hace poco, en un medio auguraba una comisión investigadora de lo más accidentada sobre esta operación. Y esto es lo que los peruanos no queremos. Queremos mucha más inversión y mucha más transparencia. Que tengan un espléndido fin de semana y que el día de hoy ganen los mejores, a pesar de mi tácita predicción por Brasil y Alemania. Buenos días a todos. Buen fin de semana.